Amigos, amigas, muy bienvenidos, magos, magas, que estáis siguiendo esta nueva temporada de mi canal en la que basada en mis libros estoy regalando, digamos, tutoriales cortos y prácticos para que podáis, eh, con la magia, eh, ir solucionando algunos aspectos de vuestra vida. Hoy, también basado en mi libro Los hechizos más poderosos de Merlín, os voy a enseñar cómo hacer vuestra fregona mágica. Pero antes recordaros que con este libro viene de regalo este talismán, que está por las dos caras, tiene dos caras, está plastificado, obviamente. Pues el, este es el talismán de ultraprotección del Mago Merlín que viene en este libro, en la última página, las dos caras, para que puedas imprimirlo, y las instrucciones para activarlo. Eh, muchos me estáis preguntando desde que he anunciado esto, que viene el talismán de regalo, cómo lo compro, dónde lo quiero eh, Pues es muy fácil. Vas a Amazon, en Amazon, en, la, en el buscador, pones Alberto Lajas, los hechizos más poderosos de Merlín, le das y ahí aparecerá eh, la compra para eh, adquirir el libro en papel que lo envía Amazon a todas las partes del mundo entre 7 y 10 días, dependiendo del país. Bueno, vamos a hablar hoy de la fregona mágica. Eh, este ejercicio o esta, este tutorial que os voy a enseñar es una de las muchas maneras que hay de limpiar de malas energías una casa o un negocio. Como he explicado muchas veces en, esta, en este canal, las casas y los negocios van acumulando malas energías, nos guste reconocerlo o no. A veces de malos días que tenemos, discutimos, levantamos más la voz, eh, <coughs> o malas acciones, malos pensamientos, eh, van, como digo, creando eh, malas energías. En el caso de los negocios, esas malas energías eh, son eh, igual a ingresos eh, bajos o incluso nulos. Un negocio donde haya mala energía va a llegar un momento en el que no van a entrar los clientes. Porque la mala energía se siente. Yo os he explicado que a mí personalmente me ha pasado de entrar, por ejemplo, a una tienda, a una cafetería o a cualquier sitio comercial y a ver, eh, por ejemplo, una persona delante mío esperando y yo sentirme tan mal, tan incómodo que me he salido de ese lugar. Es decir, eso ocurre. Pero no solo a mí, porque sea Alberto Lajas, eh, le puede ocurrir a cualquiera que entra a un lugar, a una casa, a un negocio y si esa energía negativa es muy fuerte, la persona se va a sentir mal, se va a sentir incómoda, se va a sentir agresiva. Y en las casas, cuando esas energías se van acumulando, mucho tiempo, puede causar muerte de plantas o que las plantas se marchiten, o, o que los animales, las mascotas, los peces o los animales que tengamos se puedan enfermar y morir. El que tengamos mal sueño, insomnio o que dormamos mal el que incluso los alimentos eh, nos sienten mal o se pudran antes las frutas y las verduras y los demás alimentos, incluso la nevera. El tener mala energía acumulada puede hacer que el chi, como se he explicado hablando del Feng Shui, se bloquee y por tanto empecemos a tener deudas, problemas económicos, nos vengan impagos, nos vengan problemas económicos, nos echen del trabajo o tengamos problemas así. Pero sobre todo la acumulación de malas energías nos debe preocupar porque nosotros, una de las partes que somos, somos energía, y sin duda si la energía no fluye bien en nosotros, eh, vamos a enfermar y a morir. A, a la larga, no vamos a morir en días. Por tanto, es muy importante siempre tener equilibrada y limpia la energía en nuestras casas, en nuestros negocios, en los coches también, porque en todos los lugares donde hay una persona hablando, pensando, se está creando un campo energético. Y mucha gente se afana mucho en limpiar sus casas, compran productos especiales para la madera, para limpiar el mármol del suelo, las lámparas, pero eh, olvidan que también hay una limpieza que hay que hacer regularmente, tan regularmente como se pueda, que es la limpieza energética de las casas. Como digo, hay muchas fórmulas para limpiar. Yo, por ejemplo, suelo limpiar mi casa regularmente con mi cuenco cojo uno de mis cuencos el más grande y voy desde la puerta eh, despacito andando muy despacito bateando el cuenco eh, con los ojos cerrados muy relajado voy limpiando toda la casa vale el cuenco tibetano eh, es una forma de limpiar también el, el palo santo es un elemento además de que huele muy bien también apto para, para limpiar las casas. El pasar palo santo regularmente también es bueno para limpiar las casas. Pero eh, hoy os voy a traer una de las muchas herramientas que hay en, en magia ritual para limpiar las casas, que es la fregona mágica. Así que por favor, coger, como decía un maestro mío, lápiz y papel. <laughs> Cuando yo era pequeño, eh, los bolígrafos eran un lujo. Esto, esto es un lujo. Cuando yo tenía... 5 o 6 años no había bolígrafos. Los bolígrafos los tenían los niños ricos. Nosotros teníamos un pizarrín, una pizarra eh, con una tiza. <laughs> y después, más, más adelante, más moderno, teníamos un, una libreta y un lapicero con goma. Ya el bolígrafo, esto fue un lujo. Cuando yo ya tenía, no sé, 8 o 9 años o 10, ya me regalaron una caja de bolis, bolis de colores. Qué recuerdos, Dios mío. <laughs> bueno, pues cogemos eh, bolígrafo y papel. Y vamos a apuntar primero los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta fregona mágica. Vamos allá. Una, eh, le vamos a echar. Vamos a coger una fregona, es decir, con lo que tú fregas un balde. Eh, y le vamos a echar. Antes de echar a la fregona, vamos a preparar un té, como si hicieras un té. Pero no lo bebas porque uno de los ingredientes que lleva es tóxico. ¿De acuerdo? O sea, ese té que vas a hacer es para fregar, no para que lo, lo tomes. Porque uno de los ingredientes es ruda macho, la planta ruda macho, que es una planta mágica poderosísima para limpiar. Pero por favor, no lo tomes porque es tóxico y puede ser mortal. ¿Bien? Vale, vamos a coger ruda macho. Romero, una planta. Siempre que podáis eh, plantas frescas, mejor. Eh, si no tenéis plantas frescas, pues no pasa nada. Pero siempre que se pueda, por favor, plantas lo más frescas, recién cogidas posibles, para que obtener todavía esa energía de las plantas. Repito, ruda macho, una rama de romero, eh, una cucharada de té verde, eh, una cucharada eh, también eh, de orégano, clavo de olor y vamos a utilizar un velón de San Cipriano y siete velas verdes. Repito, pues sí he ido muy rápido. Necesitamos planta de ruda macho. Ruda macho, no ruda hembra, ruda macho, que es la mágica, la poderosa. Necesitamos romero, necesitamos té verde, necesitamos orégano y clavos de olor. Tres clavos de olor. Y un velón de San Cipriano y siete velas verdes. Bien. Vamos con todas ellas a preparar. Eh, ponemos una tetera o una cazuela. Vamos a preparar el té hirviendo. Lo ponemos, bueno, como se hace un té, como tú harías un té, y echas todos estos ingredientes, ¿de acuerdo? Eh, lo echamos en dos litros de agua. Es decir, el recipiente que luego vamos a echar en la fregona, eh, la cazuela o donde lo hagas, unos dos litros aproximadamente. Tener en cuenta que a veces si está hirviendo mucho rato se evapora parte del agua, pero unos 2 litros. Vamos a dejar enfriar ese preparado de esas plantas y vamos a envasar este té eh, en recipientes con tapa hermética, de tal forma que todos los envases tengan la misma cantidad. Es decir, vamos a coger esos 2 litros de agua cuando se enfríe. Porque si echáis el té caliente en el recipiente y cerráis, puede crear una, eh, una compresión y explotar, ¿vale? Entonces, esperáis a que se enfríe el té y vais a echar eh, en tarros de cristal el, el resultado de ese, de ese té, ¿bien? En siete frascos. siete frascos y en esos siete frascos repartimos ese té que hemos hecho. Vamos a coger los siete frascos en nuestro altar. Como he dicho, que si no tenéis altar o no sabéis cómo hacerlo, en mi primer libro, El libro secreto de Merlín, enseño cómo introducirte en la magia, cómo hacer un altar, cómo hacer un círculo mágico, varita mágica, etc. ¿Vale? Entonces, eh, se sobrepone o se sobreentiende que ya tienes tu altar mágico. En tu altar mágico vas a poner los siete tarros de este preparado, ¿de acuerdo? Y eh, sobre cada uno de los frascos vamos a poner una vela verde. Eh, lo vamos a pegar, ya sabéis, quemáis un poquito la vela para que caiga cera y encima de la tapa del frasco ponéis en cada uno de ellos una vela verde. En el centro eh, vamos a poner los siete frascos eh, haciendo un círculo, un círculo lo más perfecto posible. Y en el centro vamos a poner una vela de, de San Cipriano. En Amazon, en tiendas esotéricas. Es, no es difícil encontrar una vela de San Cipriano, ¿de acuerdo? Vais a poner la vela de San Cipriano en el centro de los siete frascos. Bien, y vamos a hacer con fe, con fuerza, esta oración. San Cipriano y Santa Justina, califiquen estos recipientes como elementos contra el mal, para que ellos emanen la poción sanadora contra todo mal. Amén. Cada día, comenzando del lunes, eh, tienes que vaciar un frasco, uno de esos siete frascos, en el cubo y le añades eh, agua para fregar, de acuerdo. Y cada día, es decir, siete días, tienes que limpiar con ese con ese preparado, de acuerdo. Es decir, es una limpieza preparada para siete días. Eh, Pasados los siete días eh, estará la casa limpia. Pero yo como siempre eh, me gusta añadir más cosas a, a mis consejos es verdad que con la fregona mágica vamos a, a, a tener limpia de energías pero date cuenta que estamos tocando el suelo entonces además porque en este, en este ritual no lo digo pero lo digo ahora además vamos a hacer lo siguiente de cada frasco cada día vamos a coger un poquito de, esa, de ese preparado y con un pul pulverizador sabéis de estos de echar agua Vamos a, a echar una parte de ese preparado y otras tres o cuatro de agua. Lo agitamos bien y antes de fregar cada día, vamos a pulverizar toda eh, la parte alta para que las energías que estén, digamos, flotando también se limpien. No pasa nada que eches mucha agua porque luego cae al suelo y lo vas a fregar. Bien, pues esta es una herramienta para eh, limpieza energética. Como os he dicho desde que he empezado esta nueva etapa en mi canal. Eh, son muchísimos, muchísimos los rituales mágicos que hay para limpieza, para cortar amarres, etc. En eh, mis libros yo lo que he hecho es seleccionar de los muchos, muchos rituales que, que a mí mis maestros me enseñaron. Hay miles de rituales, pero nunca olvidéis algo que voy a tratar de decirlo siempre cada vez que termine uno de mis tutoriales. Los rituales más grandes, más poderosos son los que uno crea. Es decir, el verdadero mago no hace rituales de otros. Es decir, todo esto que yo enseño es para los iniciados en magia, para los que se están iniciando, los que todavía no son magos magos. Cuando un mago, eh, cuando alguien se convierte en un mago de verdad, ya no copia rituales. Él crea sus propios rituales, con el conocimiento que tiene de los cuatro elementos, de los decretos, de la influencia de los días, de la influencia de la luna llena, etc. Es decir, Tendría que llegar un momento en el que tú, una vez que seas mago o maga, puedas crear tus propios rituales, hechizos, tus decretos, tus palabras mágicas. Pero hasta que llegue ese momento, pues aquí estaré yo dándote algunos tutoriales, algún, proponiéndote algunos rituales para que puedas mejorar tu vida. Muchísimas gracias y recuerda, nos vemos en el próximo vídeo con otro consejo mágico para mejorar tu vida. Recuerda que el lema de los magos eh, es muy importante para aquellos que piensan que la magia es algo negro o algo relacionado con Satanás. Nuestro lema es hacer todos los rituales mágicos, todo lo que hagamos, hacer todo para el mejor y mayor beneficio de todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones y abracadabra. ¿Te ha gustado este vídeo y quieres realmente que la magia? forme parte de tu vida. Si quieres convertirte en un verdadero, en una verdadera maga, necesitas este trío. El libro secreto de Merlín, Los hechizos más poderosos de Merlín y Magia con las hadas, tres libros que te ayudarán a transformar la magia en algo maravilloso a tener todo aquello que deseas, porque es un poder que Dios, el universo, nos ha dado a todos. Estos tres libros pueden llegar a tu casa en papel, en tapa blanda, porque Amazon hace envíos a todas las partes del mundo. Ya estás tardando.